Es un proyecto muy importante presentado por el Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Universidad de Río Negro, pero obviamente armado, digamos, o construido colectivamente con distintos referentes de docentes, de agrupaciones estudiantiles también. Así que bueno, es un proyecto que un poco remarca el desarrollo educativo que ha tenido Viedma a lo largo de los años. El proyecto hace un recorrido histórico de todo lo que tiene que ver a nivel educativo en Viedma y en Carmen de Patagones, entendiendo esto también de la comarca, ¿no?, que conformamos. Así que bueno, hace un recorrido histórico y se fundamenta en esto, digamos, en todo el desarrollo educativo que ha tenido, en cómo el hecho de las universidades, de los institutos terciarios, ha modificado, digamos, y ha cambiado la vida de todos los viedmenses, de los barrios, de toda la ciudad en general. Y un poco es eso, digamos, darle impronta a ese desarrollo educativo para que siga siendo así, para que se pueda seguir aportando a ese desarrollo sostenido, en un contexto totalmente, o sea, bastante difícil para nosotros, en cuanto ponen en cuestión, digamos, la educación como un derecho humano fundamental, el desfinanciamiento de las universidades, digamos, todo lo que está pasando actualmente es un contexto realmente difícil para todos nosotros, y la aprobación de este proyecto también es un poco... Es significativa, ¿no?, en esta realidad. Bueno, algunos son primeras generaciones, eso se ve mucho también acá en nuestra ciudad, ¿no?, en ambas universidades nacionales y en todos los demás espacios educativos que tenemos. Sí, es cierto. La verdad que como docente, recibir estudiantes que incluso me pasa a mí como madre de una hija adolescente, recibir no solamente estudiantes de la edad de mi hija, sus amigos, que yo los vi crecer, hoy en día pensar que ellos se están formando, me emociono, ellos se están formando, ellos están forjando su futuro de alguna manera. Y es muy significativo para nosotros que hoy el Consejo declare a la ciudad ciudad universitaria, y también se hizo la propuesta de extenderlo a Carmen de Patagones, porque es la comarca Carmen Viedma Patagones quien está involucrada en forjar un futuro a nuestros jóvenes, ¿sí? Hoy en día nuestros jóvenes están teniendo la posibilidad de formarse y de generar un proyecto de futuro, un proyecto de vida, y eso es súper importante y es muy significativo. Disculpad mi sensibilidad, pero realmente está en juego la educación de ellos y nuestro futuro como profesionales.